creen que hay procesos de Dios. Mire, hermano, hay procesos en Dios. Hay muchos que queremos seguir a Cristo, pero no queremos pasar procesos. Y en el primer proceso que enfrentamos, nos vamos. Bendito Dios, aleluya. Pero ¿cómo vamos a ser perfeccionados si no pasamos circunstancias? Los procesos o las circunstancias, llámenlo como usted quiera, son temporales. ¿Cómo pasó un proceso? Y lo puedo llevar por el arco de la Biblia. Moisés pasó su proceso. Fue perseguido por Faraón, que se fue a esconder al desierto. David, que se fue a esconder de Saúl, pasó un proceso. Bendito Dios, aleluya. Y Dios pudo cumplir en sus vidas algo grandioso. Si tú estás pasando por un proceso, dale gloria a Dios, porque Dios está tomando control de todo el proceso. Que Dios está ahí, aleluya, contigo. Dios está ahí cerquita tuyo, peleando, gloria a Dios. Dios te va a sacar con victoria, con poder, con gloria. Pero es necesario que pasemos, gloria a Dios. Porque los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, dice su palabra. Los que conforme a su corazón, a su palabra, han sido llamados. ¿Cuántos llamados de Dios hay aquí? ¿Cuántos llamados de Dios hay aquí? No le temas a tu proceso, ni tú eres un llamado de Dios, aleluya. Porque te voy a decir algo. Si tú quieres brillar, yo quiero resplandecer, tenemos que pasar por el fuego. Aleluya. Cuando hablamos de la gloria de Dios, la gloria representa, dice, el oro aquí en la tierra. El oro, diga oro. El oro, lo que brilla. Y el oro, para que llegue a ese estado de brillez, tiene que pasar un proceso grande. Tiene que destilar muchos metales, tiene que botar todo lo sucio, tiene que botar todo lo impuro, tiene que sacar todo lo que no le pertenece, tiene que empezar a brillar en gloria a Dios, y a través del fuego y a través del proceso es que tiene ese color que ahora podemos mirar. Así que si tú quieres brillar, gloria a Dios, dale gloria a Dios por lo que estás pasando. Si tú quieres brillar, gloria a Dios, dale gloria a Dios por lo que tú has vivido en este tiempo. Hay mucha gloria a Dios. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Dios está hablando, hermano, que Dios sabe lo que tú estás pasando. Y Dios sabe hacia dónde tú vas a llegar por lo que tú estás pasando. Dios te está evitando pasar un proceso más grande. Gloria a Dios. Mire, hermano, de verdad se lo digo, yo he pasado por un proceso de 2 años. Y yo he estado peleando con Dios y le digo, Señor, yo no voy a decir nada. Yo no voy a hablar. Y yo le dije, Señor, si tú me ayudas en este proceso, yo te voy a servir. Y yo voy a decir lo que tú has hecho en mi vida. Pero no quería hablar. Pero yo le doy gloria a Dios. Porque Dios ha estado conmigo, pastor. Gracias por todas las oraciones. Gracias por todo. Hace 2 años, hermano, yo perdí a mi hermano, gloria a Dios. Y déjeme decirle que me afectó mucho. Verdaderamente se lo digo, yo me agarraba del Señor y yo le decía, Señor, ayúdame a mis fuerzas. Era mi único hermano varón que cuidaba a mi familia. Y para nosotros fue un caos como familia. Hubo un gran descontrol en los familiares, yo involucrado en aquello. Yo decía, Señor, ayúdame, dame fuerza, fortaléceme. Señor, que yo no mire las cosas como las mira el mundo. Señor, apártame, quítame todas estas cosas, gloria a Dios. Y pude superar con la ayuda de Dios todo ese proceso. Y ese proceso me hizo perder 40 libras en 3 meses. Y muchos de los hermanos que están aquí, ellos saben. Y ellos me decían, hermano, está buena la dieta. Yo decía, sí, hermano, está buena la dieta. Pero yo sabía en qué dieta era que yo estaba metido. Yo le decía al pastor, pastor, ayúdeme a orar. Bendito sea el nombre de Dios. De ahí pasé por otro proceso, hermano, de salud. Verdaderamente yo pude mirar la mano de Dios. Ahora puedo decir yo, Señor, sea toda la gloria y toda la honra. Bendito sea el nombre de Dios.
El enemigo quiso enfermarme, hermanos. El enemigo quiso enfermarme, me quiso poner en mi cuerpo enfermedades que yo no tenía. Yo no quería decir esto, gloria a Dios, pero yo lo digo porque es para la gloria de Dios. Verdaderamente se lo digo, yo pasé por un momento, por procesos de enfermedad tremendos, que solo Dios lo sabe. Yo me hincaba a orar en las noches y decía, Señor, ayúdame, dame fuerzas para seguir. Yo me acuerdo que mi hija Bielka, gloria a Dios, se levantaba a media noche, y yo miraba alrededor, y era las 1 de la mañana, 2 de la mañana, y ella me abrazaba. Y el enemigo todavía me surmado mi vida, me había lanzado de una manera terrible, gloria a Dios. Pero son procesos, son momentos difíciles. Pero Dios me ha sacado de ahí, gloria a Dios, y ahora estoy aquí, gloria a Dios, parado delante de Dios, diciendo, Señor, gracias por lo que pasé. Gracias porque tú me has librado. Gracias porque tú me has llevado, gloria a Dios. Pero para que la gente sabe, yo fui operado de cáncer de piel hace como un mes aproximadamente. El enemigo ha sido astuto, hermano, gloria a Dios, pero Dios es bueno. Bendito sea el nombre de Dios. No importa las enfermedades que pasemos, tú debes pasar por ese proceso también. Pero ya había pasado el primer proceso y yo estaba seguro que mi Dios iba a tomar control. Yo dije, Señor, si yo tengo que pasar por ese día, yo paso. Si tú no quieres que yo pase, pues yo no paso. Pero si hizo la voluntad de Dios y ahora estoy aquí. No tengo nada, gloria a Dios, estoy sano. Y por eso yo puedo decir, hermano, aleluya, con buena gloria, que Dios es el regalo. Dios, gloria a Dios, es fiel y verdadero después de su palabra. No hay cosa más grande que nosotros podamos predicar, sino de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo le puedo hablar por mi voz, porque yo he vivido en estos cortos tiempos, gloria a Dios, de 7 años. Probablemente que hay personas que tienen mucho más tiempo sirviéndole a Dios, pero en estos 7 años yo he mirado como poder de Dios, la mano de Dios en mi vida y en la vida de mi familia. Y esa es la fuerza, gloria a Dios, ese es el lazo, gloria a Dios, que me mantiene atado con mi Cristo. No me puedo mover para ningún lado, gloria a Dios, porque yo he mirado, gloria a Dios, que eres fiel. Y ninguna artimaña ni nada que venga del enemigo puede hacer tan grande que yo. Por eso yo te digo en esta tarde, gloria a Dios, agárrate de Cristo, tomémonos de su mano, deja que Él te tome, gloria a Dios. No importa cuántos años tú tengas, aleluya, siempre está en el tiempo, hay un tiempo, este es tu tiempo, este es el tiempo que Dios ha diseñado para ti. Y mirado, hermanos, a mis amigos destruidos, sus hogares destruidos, y espero que Dios pueda restaurar sus vidas. Yo espero que Dios pueda cumplir en sus vidas. Gloria a Dios. Yo espero que Dios haga en ellos lo que Dios hizo en mi vida también. Porque en algún tiempo yo estaba en la misma circunstancia de ellos. He mirado a mis amigos, hermanos, perder sus hogares. Gloria a Dios. Y me da tristeza. Mi familia perder sus hogares. Gloria a Dios. Y me da tristeza. Pero yo le digo, ¿sabes qué? Tienes que agarrarte de Dios. Tienes que agarrarte de Cristo. Dice la palabra que nosotros por nuestra propia fuerza nada podemos hacer. Nada podemos hacer, gloria a Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Hay cosas que Dios tiene que hacerlas. Pero a veces en ocasiones nosotros queremos hacer lo que es de Dios y que Dios haga lo que nos corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros es recibirle y obedecerle. Nada más. Y tú vas a mirar la gloria de Dios brillar en tu vida. Tú vas a mirar la perfección que Dios va a traer para tu vida, gloria a Dios. Y vas a mirar todas esas cosas maravillosas que Dios tiene diseñadas para cada persona. Dios no nos hizo a nosotros, hermano, para estar únicamente aquí y pasar un tiempo por esta vida. Dios te hizo porque tú eres especial. Tú eres un ser maravilloso, gloria a Dios. Y Dios quiere bendecirte. Y por eso el enemigo se lanza contra las vidas, sobre las almas, gloria a Dios, porque quiere quitarte lo que Dios ha puesto en ellas. El enemigo puede tener la luz que hay dentro de ti. El enemigo
quiere apagar, quiere llevarse, a él le encanta la oscuridad, aleluya. Porque dice la palabra que lo que hay personas que amaron más las tinieblas que a la luz. Pero aquí estamos los que amamos la luz. Por eso estamos aquí en su casa. Por eso estamos aquí en la casa del Señor el día de hoy, donde Dios, Dios quiere que tú brilles. Dios quiere que Dios quiere mirar esa luz maravillosa que él ha puesto en ti. Dios te quiere mirar a su máximo esplendor, gloria a Dios. Dios quiere mirar que todo radie, sea aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma, la mente, no sé a quién Dios está hablando, gloria a Dios. Pero yo sé que esta palabra va para alguien de los que están aquí, gloria a Dios. Y Dios sabe para quién es, aleluya. Pero Dios quiere que tú en este tiempo, gloria a Dios, que estamos celebrando, gloria a Dios, tú puedas mirar con esa luz preciosa que Dios quiere poner en ti. Mire lo que sigue diciendo en el verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que caminen. Si tú has clamado, si hemos clamado, es tiempo de que avancemos, iglesia. Es tiempo de que caminemos. No nos preocupemos por quienes nos persiguen ni por el obstáculo que tenemos al frente. En este tiempo ese pueblo tenía un mar alrededor de Dios que no lo dejaba pasar. Pero Dios le dijo a Moisés: no clames, di a los hijos de Israel que marchen, que caminen. Dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, dividiéndolo, y entran los hijos de Israel por él, por medio del mar, en seco. He aquí que yo, dice, enderezaré, endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y ya, dice, y yo me glorifique en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en sus caballos. Deja que Dios se glorifique en el enemigo que tú tienes. Deja que Dios te brinde a ese guardián, gloria a Dios, que está aquí, gloria a Dios. Dice que David, cuando David lanzó una piedra, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios, imagínense, dice que la piedra fue estómica, prácticamente en la frente, pero el gigante no cayó hacia atrás. Dice que el gigante se fue sobre su rostro. ¿Quién lo confiaría para atrás? Bendito sea el nombre de Dios. Deja que el gigante, Dios no le vive. Tu misión es cortarle la cabeza, es para que no viva, pero Dios lo tiene en tus pies, gloria a Dios. Se fue sobre su rostro y David sacó la espada y le cortó la cabeza. No hay que dejar vivo al gigante. Es tiempo de cortarle la cabeza. Bendito sea el nombre de Dios. Yo no sé cuál sea tu gigante, yo no sé cuál sea la lucha que tú estás teniendo, gloria a Dios, pero el gigante va a caer. Tú tienes que estar ahí para cortarle la cabeza, para que sigas avanzando, porque hay una tierra que te está esperando, hay una bendición que viene de lo alto, hay una nueva Jerusalén, aleluya, que está sobrando, que se está acercando cada día, y en ella venimos todos nosotros, su iglesia, y el Cordero de Dios ahí, gloria con toda su gloria. Mirá la palabra que dice, dice el apóstol Juan, que cuando tú miras la gloria de Dios, él solo pudo comparar dos cosas. Dice que era como calles de oro que hace una. No dijo que era de oro. Como calles de oro. Así brilla, gloria a Dios, la ciudad que Dios tiene preparada para ti y para mí. Y dice que el mar era tan claro que parecía que fuera de cristal. Bendito sea el nombre de Dios. Yo quiero bañar en ese mar, papá. Yo quiero andar en esas calles que son como de oro, que dijo el apóstol Juan. Y si hubiera habido algo más brillante que el oro, yo creo que quiero usarlo ese valor. Pero él dijo que las calles eran como de oro, gloria a Dios. Por eso ese gigante se tiene que levantar, gloria a Dios. Por eso el gigante se tiene que levantar, gloria a Dios, para que tú no entres, para que tú pelees, gloria a Dios. Pero ese gigante no es más grande que nuestro Dios. Ningún gigante, hermano, ningún problema, ningún pecado, ninguna circunstancia te puede separar a ti de Dios. Dios es fiel y verdadero. Y dice que perdona todo, gloria a Dios. Si es tiempo, en este tiempo de pedirle perdón a Dios, es tiempo de que nos acerquemos y le digamos: Señor, te hemos fallado y ahora es tiempo de que tú me restaures, es tiempo de que yo brille, que me llore, es tiempo de que yo brille tu gloria. Señor, ahora yo quiero marchar, Señor, en ese mar, yo quiero caminar hacia esa bendición que viene de ti.
y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique para mí y en sus carros y en sus gente de a caballo. Miren lo que dice en 19, me gusta, dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se separó y se puso en sus espaldas. Tú estás cubierto, tú tienes una cobertura por delante y tienes una cobertura también por todos tus lados. Tú estás, gloria a Dios, y en las manos de Dios nada te puede pasar. Este pueblo vivió esto literalmente, gloria a Dios. El ángel de Jehová, dice la palabra, iba adelante y él se apartó porque los egipcios venían atrás y él se puso atrás, gloria a Dios, para poder pelear, aleluya, para poder derrotar a tus enemigos, gloria a Dios. Él está ahí peleando, él está derrotando muchos enemigos. Mi hermano, déjame decir, ya estoy terminando. En muchas oportunidades, lo que yo le decía al principio, nosotros le damos gracias a Dios por las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿sí o no? Por Dios haber hecho un milagro en nuestras vidas, por restaurarnos, por ayudarnos en los problemas económicos. Pasamos tantas cosas a veces los hijos de Dios y nosotros podemos mirar la mano de Dios, ¿sí o no? Pero, ¿sabe qué? En muchas oportunidades, todos tenemos que darle gracias a Dios por aquellas cosas que no nos han llegado. ¿Cómo así? Sí, hermano, hay muchos. Si tú no has pasado enfermedad, dale gracias a Dios que tú no has pasado enfermedad. Seguramente Dios las ha quitado para que no lleguen hacia ti. Bendito sea el nombre de Dios. Si tú no estás pasando por tanto de dificultad, tu familia, es que Dios te está cubierto. Estás cubierto con la cobertura de Dios. Y es tiempo de darle gracias a Dios también por eso. Es tiempo de decir, Señor, gracias por lo que tú has hecho. Gracias por las cosas que tú has pasado. Gracias porque tú me has cubierto. Aleluya, mi alma ha dado a Cristo. Y nada bueno que ha pasado. Porque Dios opera en los secretos. Dios se mueve las cosas allá que a veces nosotros no entendemos. Y decimos nosotros, wow, pero ¿a qué gente le pasan esas cosas y a mí no? El Dios que está obrando en tu favor. Sí, wow, pero te enfermo el vecino. Dios está obrando en tu vida, pero estás sano. La salud que tenemos ahora, hermano, porque Dios la ha puesto. Bendito sea el nombre de Dios. Y las enfermedades son procesos para que te acerques más a Dios, para que no te vayas. Las dificultades son procesos para que te acerques a Dios. Hay momentos que ni el vecino, ni el amigo, ni tu padre, ni tu madre pueden hacer nada. Solo que te está allá arriba. Hay cosas que el hombre no puede hacer. Pero mi Cristo, pero mi Dios no puede hacer todo. Póngase de pie, gloria a Dios. Vamos a dar gracias a Dios en este día, en esta tarde, gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a decirle, Señor, muchas gracias. Señor, gracias por lo que tú has hecho, mi Dios. Gracias por las maravillas que tú has puesto en mi vida. Vamos, tiempo, yo quiero darle gracias, aleluya. Este es el 10º aniversario, gloria a Dios, que estamos viviendo. Vamos a darle gracias a Dios por estos 10 años de protección, por estos 10 años, gloria a Dios, que hemos vivido como congregación, aleluya. Por estos 10 años que podemos mirar que hay vidas, gloria a Dios, hay almas que han sido alcanzadas, bendito sea el nombre de Dios. Es tiempo de acercarnos a Dios y decirle, Señor, gracias por todo lo que tú has puesto, gracias por mi familia.
palabra de Dios. Gracias por tu pueblo, Dios, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y bien. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos vosotros.